caballeros, la película sorpresa que vamos a disfrutar es mucho más que un simple drama. Es ante todo la posibilidad de vender espacios publicitarios. ¡Ah! ¡Siendo estúpido! ¡Dígame todo! Teniente O'Reilly, número de serie 742. Le enseñaremos a copelar. ¡O'Reilly! Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. Tenemos otros métodos, O'Reilly. ¡Qué bueno! Te amo, en Yolanda Lucía. Dejen de hacer sapen, carajo. Chananan. Chananan, chananan. Chananan. Chananan, chananan. Producciones y su desarrollo presenta a Jonathan Gómez, la increíble historia de un hombre que nació humano y se convirtió en argentino. Con la actuación estelar de Gómez en el papel de Gómez, la actuación de Gómez en los papeles secundarios, escrita por Gómez, dirigida por Gómez, coloreada por computadoras. Johnny, Johnny, vení, sentate como todos los chicos, Johnny, Johnny, bajá de ahí, Johnny. ¡Johnny! ¡Tenemos cosas ricas, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! A guardar cada cosa en su lugar. Durante 12 horas por día, nuestro héroe saca fotocopias en la Facultad de Asistencia Social. Si bien sacar fotocopias puede llegar a ser considerado poco original, él no se deja batir aprovechando las circunstancias adversas. ¡Otra vez leyendo, Gómez! No se enoje, señor Chirino. Estoy leyendo las páginas de un libro de un doctor norteamericano. Tus años erróneas. Dice verdades muy importantes como la única verdad en la realidad. No, no, Chiringo. ¡Ah! 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 ¡Labura y no pierdo tiempo, Gómez! ¡Ah! Al finalizar la dura jornada, vemos a Jonathan Gómez intentando seducir al adolescente de la caja registradora. ¿Sabes una cosa, mamón? En este cochino empleo he comprendido que la única verdad es la realidad. Oh, ¡qué profundo! ¿Sos de Leo? Sí, por... Porque con toda esa poesía que tenés adentro y esa hermosa voz que la naturaleza te ha dado, ¿cómo es posible que no seas cantante? ¿Mutante? Cantante. ¿Cantante? ¿Cantante? Nunca se me había ocurrido alguna vez escuchando a Fito Páez. No sé, no sé. Ya en el ascensor de su casa, Jonathan Gómez considera la posibilidad de una ascendente carrera como cantante comprometido con la realidad social y decide comunicárselo a su jefe al día siguiente. ¡Señor Chirino! ¡Voy a ser cantante! ¡No, Chirino! ¡No! ¡Tan, tan, 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 tan! Tan tan ta ta, no, Chirino. Tan 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 ta ta, no. Tan 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 tan, no. La dolorosa experiencia de haber sido despedido lo lleva a Jonathan Gómez a deambular sin sentido por las bateas de plin plin plin, el emporio de la música.
y a querer escuchar en la voz de Gardel una señal para salir del pozo. N6 es un juego fabuloso, mucho, mucho, mucho más. Cuando estaba caerte el pozo, acertale al N6 y aseguras tu futuro. Acertale al N6, pasas al frente seguro. Jonathan Gómez jugó la mitad de su indemnización al N6 y perdió. Pero es en estos momentos cuando se ve a las claras si un hombre es o no un hombre de verdad. Y Jonathan Gómez jugó su plin, 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 reloj water resistant, su título del plan de pagos en el Aldo Bonzi Country Ranch, más la mitad restante de su indemnización a la ecolotería. Es una novedad, la impuso y garantiza lotería, coño azul, piri, 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 pin. Entonces sí, Jonathan Gómez perdió. Perdió. Oficial, fue sin querer. No llame a mi papá. Afortunadamente, el sofisticado sistema de computadoras de la Policía Federal lo confundió con otro Jonathan Gómez afiliado al Partido Nazi Argentino. ¡Pling! Jonathan Gómez, ¿es usted? Sí. Che, negro, discúlpame los malos tratos. Así que vos también, como yo, sos de la raza superior. Como un tío, aunque a mí en la primaria ni a las inferiores me querían mandar, ni al asco me querían mandar los hijos de puta. Vamos, que estás entre compañeros de lucha. Repetí conmigo. ¡A Hitler! ¡A Hitler! ¡A Hitler! Jonathan Gómez no entiende un poco, por si fuera poco, del trabajo del que vivía. ¡Ah! ¡Buenísimo, boludo! ¿Entra? Pasó a ser un desocupado más de la revolución productiva. Evidentemente su historia no era original, pero lo angustiante a esta altura era sospechar que la policía lo había soltado por lo peor. ¡Jin! 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 Seguramente los canes lo llamaron al señor Chirino y el señor Chirino le dijo que soy un peligro para el sistema. Porque soy cantante, entonces bajo tortura van a querer que les cante todo. No, por si... No, pido gancho, que me toca hacer... ¡Ah! No sé nada, no vi nada. Y soy Gómez, el gallego Gómez, el hijo de Gómez, el gallego. Qué boludo. Como hijo de español puedo sacar la doble ciudadanía. ¿Qué? Primer mundo, chiche, chiche, qué tuve. Y lo recaí. Señor, toda esta cola hay que hacer para sacar la doble ciudadanía. No, hombre, esta es la cola para que te indiquen el escritorio donde te darán la fecha y la hora del día que tienes que venir y así inicias el trámite que demorará 2 años. Esto es lo que nos hace falta. ¡Eficiencia! ¡Eficiencia europea! Buenos días, somos de la Radio y Televisión Española. Estamos realizando entrevistas en los consulados de la República Argentina a fin de determinar... ¡Entrevísteme a mí! ¡Entrevísteme a mí, Charo! ¡Charo López, Egua! ¡Te vi los ojos y la sombra! Por el amor de Dios, señor. Respeta que nos estamos trabajando. Estamos en los consulados de la República Argentina realizando entrevistas a fin de determinar cuál es la razón de esta peligrosa ola de inmigrantes. Señora, ¿por qué está usted en el consulado? ¿Cómo? Este no es el Banco de Galicia. ¡Entrevísteme a mí! ¡Entrevísteme a mí! Buenos días, somos de la Radio y Televisión Española. ¿Vas a ir por aquí, sí? Estamos realizando entrevistas en los consulados de la República. ¿Por qué canal vas a ir? ¿Por qué está usted en el consulado español? Para ser español. ¿Y para qué quiere usted hacerlo? Para poder trabajar allá. ¿Sabía usted que allí hay millones de desocupados? ¿Cómo? ¿Allá también? Así es. Deben ser vagos. Muchos son latinoamericanos. Le digo, son un negro que no quiere laburar. Discúlpeme, pero usted siendo argentino también es un latinoamericano. Momentito, con ofender la concha de su madre. Antonio Bilbao López Lagarde, resto país de chalados. Él lo ves. Jonathan Gómez llevó adelante sus trámites y cuando llegó al mostrador advirtió que el documento le había sido retenido en la comisaría. Como ustedes también recordarán, mis queridos amigos. Jonathan Gómez, arrasado, vencido, derrotado, año
añoró el cobijo hogareño. ¿Te acordaste de venir, parece? Pero mira cómo está, Jonathan. Seguro que anduviste con alguna loca reventada por ahí. ¿En qué nos equivocamos, Jonathan? ¿Qué hicimos para merecer esto? Todos los años de buena educación que te dimos sirvieron para nada, Jonathan. Te vas a pescar un SIDA, mira. Sí. Y después en la feria, ¿quién me va a creer que no te hicieron la popa, Jonathan? Y si pensaste que esto es un hotel o que tenés la sirvienta paga todo el año, te informo que estás muy equivocado y que tu padre, tu hermano y yo ya comimos. Y espero que no pongas el televisor. Plin, caro, pero el mejor. ¡A todo trapo! Porque en esta casa a esta hora se duerme. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Apaga ese televisor que con la Nacha Guevara tu padre se calienta. Jonathan Gómez, esa misma madrugada decidió salir a buscar empleo. Leyó las páginas de Plim Plim Plim, el diario que nunca le miente, y lleno de confianza se dirigió a Plim Plim Plim, una agencia de radio y televisión, una agencia para gente de éxito. ¿El que sigue? Documento. Nombre. Ahí en el documento. Nombre. Jonathan Gómez. Estudios cursados. Primarios y secundarios completos. Necesitamos individuos más preparados, muy jóvenes, con una vasta experiencia, que quieran ganar poco y el negro. Usted no sirve. ¿El que sigue? Jonathan Gómez, sin decir ni mu, retornó a su hogar y se tomó un tiempo para él, un tiempo para la reflexión personal en medio de toda esta vorágine. Hasta que le cortaron los víveres. Entonces Jonathan Gómez volvió al mismo empleo, pero esta vez tendría que ser tan solo 5 cuadras de cola. El que sigue. Documento. Nombre. Ahí en el nombre. Jonathan Gómez. Estudios cursados. Primarios y secundarios en el Cardenario Marconi, Che, con certificado International House, operador de Professional Computer en el Instituto Granadero, máster de Biogenética, Administración de Empresas, Diseño Gráfico y Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge, cargo a la Sorbonne, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente estudio acupuntura, practico padre y estoy tomando un curso de cocina por correspondencia con Blanca Cota. ¿Servicio militar? ¡No quiero morir! ¿El que sigue? Por favor, demos la chance ahora. No, no sea marica. ¡No dejo una oportunidad! No, necesitamos individuos más preparados, muy jóvenes, con una vasta experiencia, que quieran ganar poco. Bien negro, no llores. ¡Por favor! ¡Deme una chance ahora! ¡No llores! Bueno, ocupación anterior... ¡Me saca fotocopias! Las fotocopias, dijo. Pero esto es otra cosa, amigo. Hubiera empezado por ahí. Un whisky. Unas rocas. Oh, disculpe. Arriba de Castex. Doctor. Arriba de Castex. El gusto es mío, señor. ¡Gómez! ¡Jonathan Gómez! Origen británico, por lo que veo, ¿eh? Detesto... usar a los demás como una cosa que se tira. Detesto a quienes no recuerdan los nombres propios. ¿Señor? Señor. Gómez. Jonathan Gómez. ¿Se da cuenta que no son todas malas en la vida, mi querido Ramírez? Usted acaba de ingresar a una gran empresa. Empresa, comprenderá. Es un modo convencional de decir, porque ante todo... usted acaba de ingresar a una gran familia. Oh,
Mi tarea empresarial será entonces... González, usted es el pilar fundamental. ¡Usted! ¡Usted es el pilar fundamental! Que nunca dejará de ser asistido por el resto del personal. Mi labor empresarial será entonces... repartir los números en la cola del plazo fijo. Pero el plazo fijo en dólares. ¿Entiende de qué le estoy hablando, no? González, González. ¿Para qué toman si no saben? Jonathan Gómez, en una asombrosa carrera, pasó a repartir números en la cola del plazo fijo en dólares a ocupar su escritorio. Es cierto, señora, es la tarjeta que usted estaba necesitando sin saberlo. Es sin lugar a dudas el inicio de una vida mejor para que usted pase una mejor vida. Necesita, por ejemplo, que le alcance a su domicilio pizza y bebida, porque estoy viviendo un momento muy especial con un amigo íntimo. Mamá, yo no tengo amigo íntimo. ¡Degenerado! O decía que le envíen un amigo íntimo degenerado. 24 horas en cualquier punto de la capital federal. Amigo humilde. De cierto llegará a Buenos Aires el año entrante o el siguiente. No se vaya, señora. No se vaya, que si no vendo 20 tarjetas me echan a la mierda, señora. Váyase a la mierda, pelotudo. Jim. Jonathan Gómez volvió a tener dudas sobre la calidad de su persona. Jim. Soy un pelotudo. Cuando ella... de pronto apareció frente a su escritorio. Llame ya, un hermoso escritorio de fórmica maciza. 421-2221 o 421-2222. En tres pagos de 38 cuotas o en tres pagos de 40 pesos. Llame ya. Ella, frente a su escritorio. Llame ya. Mami, el sitio de papá. El odio, la opresión, las dudas, todo, absolutamente todo había desaparecido. La felicidad era posible. Juntos corretearían desnudos por los prados. ¡Oh, sí! Solo bastaría con decírselo. ¿Qué te pasa? ¡Sos epiléptico! ¡Sentate, tomá! Plim, plim, plim. Refresca mejor. ¡Respira hondo! Un haz de luz recorre la mirada de Jonathan Gómez. Cuando esto ocurre en un alma sensible, cuando un alma sensible descubre a su verdadera musa inspiradora, ¡en nace una estrella! Puede ser esta noche, papara, o tal vez sea mañana, papara. ¿Y qué me vas a dejar? Y no te vas a acordar. Puede ser que otra noche, papara, y cuando sola estés, papara, pienses en regresar y no me vas a encontrar. Yo partiré a donde nunca nadie me pueda encontrar, a donde solo con mis penas pueda estar, y así poderte para siempre olvidar. Y me miré pensando que nunca estuviste junto a mí, que fuiste un sueño que no me dejó dormir, y que por fin se terminó. Ese terminó. ¡Hey, baby! Soy Jonathan Gómez. Antes tenía un mensaje negativo, cargado de mala onda. Era un cantante de protesta. Pero ante ti supe que soy un cantante de propuesta. Soy el cantante del tercer milenio. Con tu inspiración grabaré los tres temas que completan la primera placa con la que batiré tres veces el récord de venta de los Beatles, cosa que llamará poderosamente la atención de los productores norteamericanos que me llevaron a su país de origen para que firme una superproducción con la que ganaré un Oscar de la Academia. God bless you. Y a mi regreso triunfar a la Argentina, ser invitado por Bernardo Neusta en su programa, de donde haré mi lanzamiento a la candidatura presidencial como un palito Ortega cualquiera, en donde se instalará en el poder propulsar una política de entendimiento pacífico y cooperación a nivel mundial que no nos va a defraudar, porque erradicaré los baches, la ingesta de alcohol por menores de 18 años.
Y con la satisfacción del deber cumplido, nos retiraremos a un lago, como una cabaña en la montaña, donde criaremos nuestros hijos rubios con bucles. Tú me cocinarás escones. En vez de un perro, tendremos como mascota una vaca pintada de violeta. ¿Qué te parece, mi amor? A mí me parece que vine a preguntarte si mi marido se encuentra en su despacho. Eso fue una patada al ego. ¡Ah! Un golpe bajo. Un golpe bajo, hijo. Una puñalada al corazón. ¡Ah! ¿Y quién ser tu marido? El doctor Arriaga Castex, tu jefe. Para Jonathan Gómez, todo carece de sentido. El ser es la nada. Para nosotros, Jonathan Gómez es un pelotudo. Catex, señora Catex. Tomá mi corazón, chupá mi corazón. No, ¿cómo pensás que yo soy como un trofeo? No, te quiero con todo mi corazón. ¿Cómo que mi corazón es chiquito? ¿Que el de Catex es más grande? No, ¿qué hace acá, señor Catex? ¡Fuera, Catex! ¡Me estaba dando un beso! ¡Fuera! No, nada, señor Catex, me estaba cogiendo un poquito. ¡No! ¡Por favor! Jonathan Gómez llegó a lavar las sábanas a plin, 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 un polvito, y se lava re fácil. Y decidió aprovechar los 50 minutos de su sesión con el analista. Chofer, este es el 60 o el 6038. ¡Sos pelotudo, pibe! ¡Momentito! ¿Le parece manera tratar al pasajero? Poné la moneda, guarda el lugar que deja pasar a la señora. Señorita, chofer, ¿qué hace acá, degenerado? ¡Chofer! Este hombre trabaja en un banco, me sigue desde ayer. ¡Me quiere violar, chofer! No, chofer, trabajo en un banco, pero no la quiero violar. ¡Hágalo bajar! ¡Hágalo! ¡No, chofer, no me haga bajar! Jonathan Gómez avista un asiento vacío, se desborda por la punta izquierda, jode, escorcha, mete el cuerpo, rosa entre tanto a la luna, señorita, estoy totalmente de acuerdo con la palabra, no se entiende un carajo. Y una vez que está a punto de llegar, faltan solo 25 días, se arroja en el asiento, haciéndose el dormido. Ya no hay el respeto de antes con una dama. Jonathan Gómez, haciéndose el dormido, quedóse y pasóse. El guarda cibernético que nunca sube. Si le digo que amasé mi ticket como se amasaban los boletos cual moco, me va a cagar. ¡Guarda! Seguramente un especulador me lo ha robado para revenderlo. Jonathan Gómez, luego de pagar la multa en la terminal, se tomó un remis, plin, 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 que si te pones a hacer números te conviene mucho más que un taxi, para asistir a su sesión semanal con el analista, el doctor, plin, 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 y adiós, traumas de la infancia, problemas existenciales, manías, indisciplinas en la vida pública, sea otro con el doctor, plin, 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 y acompléjese porque ya no es el mismo, plin, plan. Pasa, Jonathan. Buenos días, Samuel. Buenas noches, Jonathan. Samuel. Sí, Jonathan. ¿No tenés otro horario? ¿Por qué? Las 7 de la mañana es demasiado temprano. Sin embargo, este horario lo establecimos de mutuo acuerdo, Jonathan. Sí, pero a mí ya no me conviene. Pero vos sabés que por la demanda la tarifa vespertina se incrementa en un 50%, Jonathan. Samuel,
Sí, Jonathan. ¿Vos pensás que... que soy un pelotudo? ¿Y a vos qué te parece? No sé. Muy bien, dejamos por acá. Siempre me hace lo mismo, judío puta. Oh, no vayan a pensar que soy antisemita. Yo tengo una amiga judía que es una retipasa. Puto, no, porque me da impresión. Pero claro, si yo hiciera caso a Samuel, ganaría más dinero, entonces podría pagar un tratamiento mejor. Entonces ganaría más dinero y podría pagar un tratamiento. Señor, señor, me da plata para comer, somos ocho hermanitos. Mi papá nos abandonó y mi mamá está internada en un hospital. Señor, señor, me da plata para comer, somos ocho hermanitos. Mi mamá nos abandonó. ¡Gómez, Gómez, Gómez! ¿Qué haces, boludo? Estás hecho una alarma, ¿eh? ¿Me dice en el edificio? No, vengo al psicólogo. ¡Buena puta te hace, Gómez! ¿Podés correrte de la puerta, querida? ¿Qué haces, boludo? Ah, yo estoy hecho mierda. Estoy jugando unas tocatas con Nicky, con el pollo, con Willy. A lo mejor fue el tercer tiempo, boludo. Che, ¿sabés quién vive en el edificio? ¿Lupe? ¿Cómo que eres Lupe? ¡Boludo! La que tocaba la guitarra misa de 8. Amar, amar, morir por los demás. ¿No sabes las tetas que echó la pendeja? Che, Gómez, no seas nabo. Acordate lo que dijo el cura, no le digas a tu Orlanis, ¿eh? Gómez, tengo que dejar, vamos a ver un concierto en la MTV con los chicos, ¿eh? De Peter. Peter Gabriel, boludo, ídolo, genio total, ¿eh? Sí, por Mandela, no sé, los chicos de Angora, toda la banda, ¿eh, compadre? Bueno, te dejo, si querés subir, subí, Gómez, ¿eh? Bueno, sí. Cerró la puerta del ascensor. ¡Aleluya! 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 El señor se mucho. Estos chiquitos de la calle, así como los veis, son utilizados en su inocencia virginal de niños. Dijo el señor, dejad que los niños vengan a mí. El único fin son utilizados por sus padres. Con el único fin de comprar vino. Y tinto. El de Tetrabric. Ese viejo olor a groncho. Por eso, si queréis hacer el bien, sin mirar a quién, utilizad las instituciones pertinentes creadas para dar el fin. Y no seremos un metro de la tierra conquistada. Puede ser. ¡Ah, no! Una chiquilina no se va a aprovechar de mi buena fe en pos de viciosos y viciosos planes. ¿Qué haces, pibita? Si en lugar de darte platita, te invito a comer. ¡Oh, gracias, mamá, papá, chicos, no se metan a morfar! No, yo te lo dije para ver si era verdad lo que dijo el cura. Pero ojo, yo la fe lo que se dice, la fe no la pedí. ¿Vos creés en Dios? Anda a cagar, pelotudo. Siguiendo el consejo de la nenita, vemos a el Jonathan Gómez en el baño de su casa. Voy a ponerle fin a esta farsa. Señor juez, lo hice por pelotudo. ¡Ay, no, buena prueba! Queridos amiguitos, no se atrevan a realizar estas escenas de alto riesgo, solo pueden ser llevadas adelante por pelotudos intensamente entrenados. ¡Ay, no, buena prueba! ¡Plome los chorros! ¡Hijos de puta! ¡Ring! ¡Ring! ¡La llamada salvadora! ¡Ring! ¡Atender! ¡O no atender! ¡Ring! Así. ¡Ring! ¿Hola? Telefonía digital escandinava. Comuníquese como se comunican los que se comunican. ¿Hola? Sí. ¿De la asesoría laboral? Asesoría laboral. Gente de trabajo. Para gente de trabajo. ¡Hola! Sí. ¡Ay!
hijo adoptivo en Extraña Dama 8, la protagonista va a ser cuadripléjica. Sí, sí. Se va a filmar con ballenas de hule en el marco espectacular de nuestra querida y lejana Patagonia. Hola, sí. Sí. ¿Qué tendría que hacer de mozo coreano? Escúcheme, yo soy un artista, tengo cierta ética profesional, no me puedo apretar a cualquier pelotudez. ¿Cuánto? ¿50 pesos por semana? ¿Pero por qué no se va bien a la concha de su madre? ¡Sí, lo vi! ¡De mozo coreano! No, me da pimenta, me da pimenta tu vida. La mesa está severa. La mesa está... Lo cierto, señoras y señores, es que en Jonathan Gómez entró a Tenefe, una brillante empresa privada nacional de calidad para usted. Jonathan Gómez logró vivenciar de cerca la vida de buen gusto que lleva nuestra farándula. Jonathan Gómez, en una palabra, llegó. ¡Entré, hijo de puta, lo que haré! ¡Chinino, chúpame, chino! ¡Entré a TNV, entré! Si no le gasté, te voy a coger porque ahora voy a ser famoso. ¡Entré a TNV, entré! ¡Yo sí que llegué! ¡Llegué! Pero ojo, con los descuentos sociales correspondientes y todo. ¡Entré! ¡Gómez! ¿Pero qué hace, Gómez? No, hay un poco de tierra. Es pelotudo usted, Gómez. Cuando en este canal se dice refrigerio, en 5 minutos el chandón en mi despacho. ¿Me ha entendido, Gómez? Shh. ¿Pero cómo se atreve? Buenas noches. Señoras y señores, como gerente general del canal, he decidido hacerme presente para comunicarles que el conflicto está siendo resuelto. En 5 minutos daremos inicio a Sábados en Vivo. Quiero agradecerles su infinita paciencia y recordarles lo que siempre digo, que sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿para qué? Yo empecé con usted hace muchos años, Gómez, ¿eh? Bueno, tranquilo, estas cosas pasan. Pum para arriba. ¡Y fuerza! Y pertenecer tiene su privilegio. ¡Gómez! Sí, Jonathan. Ahora que me echaron del canal, me invade una duda. ¿Cómo me vas a parar, no? No. Vos, Samuel, vos crees que la realidad, ¿no? La realidad fotocopia el arte. No, Jonathan, la realidad apenas se fotocopia el kitsch. ¿Al qué? Al kitsch, pero
pero explicártelo me llevaría 50 minutos más de sesión. Nos vemos en la próxima. Vamos todos. Ojalá tanta injusticia nunca fuera tan verdad. Una ayuda al sudaca no está mal. Anyway. Ojalá la realidad copiara el arte. Ojalá copiara el arte y no al. Ojalá hayan pasado un buen rato con el yo. Pueden demostrarlo en la recaudación. El salonocito acá. Fotocopiar. Mi corazón quiero dar. Basta de quejas. Vuelo feliz. Bueno, casi feliz. No es un estúpido fin. Sí, la intervención de Rolisa Manolo en el sonido. Estados Unidos, esta película no hubiera sido posible.